Voy a continuar con la siguiente recámara. Ya tengo aquí el baño y la primera recámara en esta parte. Y en este espacio va la segunda recámara de esta planta alta que estoy diseñando sobre la estructura de la planta baja. Voy a hacer esta recámara, voy a terminarla, a configurarla completamente, y sería de la siguiente manera. Voy a prolongar este muro hasta aquí y ya queda aquí un vestíbulo, ¿no? Llegamos por las escaleras y ahora le voy a dar aquí 0.6. El desfase de esta línea me indica de 0.6, me indica que aquí va un closet. Mira, un closet. Y ahora lo que hago es también voy a desfasar otra vez esta línea 0.90, que es mi puerta. Mi puerta de la recámara es de 0.90, que ahorita voy a abrir el vano. Así está, ya abrí este vano, aquí también. Esta es mi puerta a la recámara, como puedes ver, por aquí entro. Entonces al entrar yo le coloco siempre un cambio de piso, muy diferente al que viene aquí en el vestíbulo. Y ahí está, este es mi cambio de piso. Y aquí ya queda dibujada la puerta de esta recámara. Bien, ahora voy a desfasar una línea 0.6, que es la de mi closet. Y aquí en este muro voy a abrir una ventana. En este muro voy a abrirla. Entonces le voy a dar aquí 0.7 y aquí también 0.7. Bien, entonces voy a cortar para abrir mi vano de ventana aquí. Ahora coloco mi ventana. Ahí está. Bien, aquí voy a colocar una cama como esta, con esta herramienta de simetría voy a hacer una copia así, un poco recargada hacia un lado. Aquí abrimos, entramos, tenemos closet. Aquí le voy a colocar que es la recámara número 2 y este es un closet. Bien, ya está aquí nuestra recámara, ¿sí?, que comparte este baño con la recámara número 1. Esta es la recámara número 2 y aquí tiene su ventana hacia este patio que tenemos aquí, jardín y garaje. Entonces vamos a colocarles las medidas correspondientes a esta recámara para que veas las verdaderas dimensiones como nos ha quedado. Voy a tomar esta herramienta para poner acotaciones. Y le voy a colocar aquí esta cota del closet, que es de 0.60. Luego el espacio que hay para la recámara. Aquí está. ¿Sí? De 4.20. La puerta. La puerta normal estándar de 0.90. 0.90 de ancho por 2.20 metros de altura, por si quieres colocar las tuyas en tu propio diseño de casa. Aquí, bueno, pues tengo un murete, una mocheta de 0.70. Centré esta ventana. Aquí también tengo 0.70 y la ventana me quedó de ancho 2.50, hasta cerramiento de 2.20 que tengo, ¿no? Las cadenas de cerramiento. Y entonces el total de la recámara, medidas interiores, aquí te lo voy a pasar, es 4.80, 4 metros 80 centímetros por este ancho que tenemos aquí, 3.90, bien, casi 4 metros. Entonces, en resumen, esta recámara con su closet quedó de 4.80 por 3.90.
90 el espacio. Un espacio muy funcional y que obviamente fue el resultado del acomodo que tenemos aquí de la recámara 1 y el baño que comparten estas dos recámaras. Porque este baño, bueno, se lo vamos a eliminar y vamos a ampliar el vestidor un poco más. Es lo que, así como me lo has pedido. Entonces, en el siguiente video voy a darle continuación a este diseño de segunda planta. Y lo que voy a hacer es que voy a diseñar el espacio para el estudio y una sala de TV. Entonces, nos vemos en el siguiente video.